El arte, a través del performance y de mi cuerpo, me permite llenarme de coraje y enfrentarme al mundo. Siendo joven, en los 80s, yo ya estaba relacionándome con el grupo, el boom de Cali, Caliwood. Estaba Miguel González, estaba Fernel Franco, estaba Luis Ospina, estaba Andrés Caicedo, aunque no lo conocía Andrés Caicedo, y otros tantos, gente que salía de del cine, de la fotografía, de la literatura. Entonces yo crecí, eso influyó en mí, yo crecí en ese medio. Miguel González fue mi profesor de Historia del Arte. De alguna manera, pues él fue mi ventana para ver el mundo exterior y yo le agradezco mucho porque uno cuando joven, yo no salí, era un pueblo, de ahí la ciudad de Cali, no conocía ni Bogotá, muy provinciana. Entonces él me enseñó lo que estaba pasando en el mundo y este grupo de artistas también que solían salir al exterior, venían y contaban sus anécdotas y me ponían al día. Entonces de alguna manera influyó en poder yo integrarme, empezar a hacer performance. Cuando yo comencé en la Escuela de Bellas Artes, ellos estaban muy tradicionales, no salía sino de la pintura, escultura, grabado y fotografía, eso era todo lo que existía dentro del programa, el currículum de Bellas Artes. Cuando yo propongo lo mío, que es del performance o las instalaciones, porque yo tengo una instalación que se llama Tendidos, y el Tendido fue en homenaje a las mujeres que han sido violadas por el ejército, campesinas, universitarias, y esta obra consiste, es una instalación que la presenté como examen final, de la cual yo reprobé. Entonces, la instalación consiste en un gancho de carnicería, de hierro, y va atado allí un pañal. En esa época no existían los pañales desechables y no los pañales de tela, entonces va atado el pañal de tela, va atado una serie de toallas higiénicas, unas limpias y otras usadas, que es las usadas es el del último día, el periodo de menstruación, que es una línea, las mujeres sabemos que esa es una línea marrón que sale. Entonces fue, pues obvio, era fuerte, era transgresora, yo estaba con rabia, me sentía impotente, entonces solidaria con las mujeres lo que estaba pasando y fue una manera de protestar. Obvio, reprobé la clase porque eso no era escultura. Pero entonces a partir de allí y con el apoyo de Miguel González, porque en realidad él fue mi maestro y me daba mucha información, libros, revistas, entonces yo empecé a leer y a investigar y fue cuando asistí a la cuarta Bienal del Arte No Objetual en Medellín, cuando yo veo a Nani Jan y a Serpa hacer en vivo performance, me sentí como muy valiente empezar yo tenía tres proyectos, entre esos estaba Anónimo 1, entonces me sentí como muy motivada y a los dos meses o tres meses de haber estado en la Bienal, entonces cuando comienzo a hacer mi performance, que es Anónimo 1. A través de Miguel González, yo empiezo a conocer los movimientos que se están dando en el mundo, el accionismo vienés, los happenings que están sucediendo en los Estados Unidos, Yves Klein, también Ligia Clark. Cuando él me empezó a hablar de Ligia Clark y me mostró una revista, ¿no?, de uno de los performances que ella hizo, y a mí eso me entusiasmó y me motivó mucho porque, bueno, era una mujer, primero que todo, aunque había tenido también, yo tuve mucha influencia de Felisa Bursi, la colombiana, con sus la baila y todas esas esculturas de movimiento, que eran bastante transgresoras y pues fuertes y políticas. Entonces yo tuve la oportunidad de ver en la baila expuesta que estuvo en el Museo de la Tertulia de Cali. Siendo Miguel González, digamos que la ventana mía al exterior, me motivó y vi que en realidad habían otras formas de expresión de arte que no solamente las tradicionales, y yo como tenía un background de teatro, yo sentí
que la idea de arte no solamente se podía expresar a través de estos medios tradicionales, sino que a través del medio como era el cuerpo mismo. Y yo veía una necesidad enorme de poder expresar mi idea y que sea el cuerpo, el body art, que era que llamaba en ese momento, como poder transmitir la idea de arte a través de mí y ser yo también la propia, mi cuerpo ser la propia obra. Entonces me di cuenta que la idea de arte podía ser transmitida a través de mi cuerpo y era una necesidad enorme. Primero porque una parte psicológica en mí de impotencia, tenía mucha rebeldía, estaba desconforme con lo que estaba pasando, no solamente en mi país, sino en América Latina. Un acto de rebeldía y de protesta fue cuando yo realizo Anónimo 1, que fue lo hice en homenaje a los torturados y a los desaparecidos en Colombia bajo el gobierno de Turbay Ayala. Y es que además fui tocada directamente porque desaparecieron amigos, asesinaron amigos, familiares fueron encarcelados, entonces fue una paranoia, una persecución. Anónimo 1 fue a raíz de cuando encuentran los dos cuerpos de los hermanos Zambranos, que eran amigos míos, que los conocí de adolescencia, y se encontraron en un cañaduzal descuartizados y con torturas. Y para mí fue tan horrible y tan triste que yo tengo que hacer algo. Eso no me puede quedar así. Y fue cuando ya recurro a mi cuerpo y realizo Anónimo 1. Anónimo 1 tiene una fuerza conceptual y también autobiográfica. En una pasarela de 70 metros, voy vestida de blanco, me pongo un gorro blanco y pongo curitas en la cara. La cura viene del elemento que es de sanación, ¿no? Porque cuando uno se pone cura o venda es porque algo hay una herida y que está próxima a curarse o a lo mejor a empeorar. Entonces, durante 20 minutos yo voy a caminar y tiene tres estaciones. También hay de sonido el tic-tac de un reloj. El público va a estar alrededor y la pasarela está rodeada está resguardada por policías de la ciudad, que es la policía juvenil. Y ellos tienen un cordón y es la idea que me están custodiando, pero en realidad ellos están integrados dentro de la obra porque ellos pertenecen a ese círculo represor. Aunque se ve blanca la línea, pero en realidad es una realidad fuerte. Entonces llego a la primera estación, me siento y con un bisturí corto los dedos de mis pies, sigo caminando dejando esas huellas de sangre. Después viene otra estación que es la curación. Entonces, la curación se hace con mertiolate. No sé si ustedes recuerdan, el mertiolate era algo muy que ardía mucho, o sea que allá hay un dolor. La curación que me estoy haciendo es de dolor. Tengo control sobre el dolor, me pongo las vendas y sigo caminando ya con las vendas y al final, que es cuando suena el timbre del despertador, es como que termino de salir de una pesadilla y con una esperanza, tal vez, de que todo va a ser sanado porque voy con mis pies vendados. Anónimo 1, tiene dos maneras que podría decir yo de interpretar, de explicar, y es uno, tiene que ver con las fosas comunes que todas las personas que estaban sucediendo en mi país la metían en fosas comunes los muertos y era un NN, era un anónimo, pero también en alguna manera es en vez de poner sin título, que se usaba mucho también, lo suelen usar mucho los artistas cuando ponen sobre todo sus obras gráficas, pues es un sin título, es algo irreverente, es un performance, pero es un sin título, es anónimo, punto. Es mío, pero dice anónimo. En los años 80 llega ya tarde lo que encuentro que hicieron los Fluxus y el Anónimo Venez en los 60 y donde plantean ellos lo que es la destrucción y creación. Ese planteamiento de alguna manera refleja, incide también en mi propuesta artística, por ejemplo, con la obra de Anónimo 4.
En esta obra, por ejemplo, yo recolecté todas las placentas de los niños que nacieron en la ciudad de Cali, visité varios hospitales y clínicas de maternidad. En esa época sí, porque eso lo tiran a la basura. Entonces yo fui y hablé con la anterioridad y cuando llegué la enfermera me lo tenía en una bolsa de basura. Entonces yo colecté eso como gran tesoro y me fui a las afueras de la ciudad, en el área del campo, cerca de la orilla del río Cauca, y elaboré una fosa, un triángulo que tiene las medidas mías de mi cuerpo, y pequeños triángulos que estaban subyacentes los llené con aguas residuales, que son las aguas de caño. Yo me introduzco en la fosa, pero hay capas de placentas. También me envuelvo el cuerpo con plástico y le sujeto a las placentas con ese plástico, me lo pongo en varias partes del cuerpo. Al irme desenvolviendo, ¿cierto?, como ir liberando todo eso, empezó a producir vómito, llanto. Yo entré como en shock porque es fuerte. Yo estoy envuelta en una cantidad de placenta donde nacieron niños que en realidad no sabemos si van a sobrevivir. Y en ese momento no se utilizaba el performance, o sea, esa palabra performance no ha llegado a mi país. El arte es vida. Performance es vida. La vida se crea. Y yo soy parte de esa creación. Yo tuve una exhibición en la Galería San Diego de Bogotá, donde se llamó Actos y Situaciones. Y en realidad era porque quería enfatizar lo que es el acto como acción, pero es un acto del artista que está involucrado en situaciones sociales, en situaciones que se está dando en ese momento en mi entorno. Entonces, allí es donde yo realizo 11 de marzo, y se llama 11 de marzo porque es el día que yo estoy menstruando. Es una obra que hago un homenaje a la menstruación. Los títulos como Anónimo 1, Anónimo 3, Anónimo 4, Anónimo 5, es una serie de anónimos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con Anónimo 2? Pues que Anónimo 2 era 11 de marzo. Y yo decidí, lo elimino, porque en realidad es una fecha exacta de lo que significa el día que nos llega la menstruación. Y eso para nosotras las mujeres es muy importante, marcarlo en el almanaque. En el 2013 yo realizo otra obra que se llama Primero de Mayo de 1981, raya Primero de Febrero de 2013. Entonces esa obra la realicé en Mandrágoras Art Space y esa obra también puse las dos fechas porque tiene que ver con el concepto tiempo. La obra, el proyecto lo tenía escrito en el 81. Y tenía que ver con la violencia que se estaba viviendo, no solamente con Colombia, sino América Latina. Y cuando yo salí del país del 85, ya he vivido en Europa, ya he vivido acá en los Estados Unidos muchos años, y comienzo a plantearme qué diferencia hay de planteamiento que hago en el 81 y después de 30 años lo hago en el 2013, que es el planteamiento de la violencia, y estoy viviendo en los países desarrollados hace muchos años y veo que no hay mucha diferencia porque en los países desarrollados la violencia es programada, es sistematizada. El primer planteamiento del año 81 consistía en coger vísceras de vaca que iban a ir colgadas, cierto, que es lo que representaba las masacres que estaban pasando, y yo saltaba en una de las vísceras, iba a saltar frente al espejo. Entonces yo salté frente al espejo y diría que esa es la primera parte, que es la del 81, y 2013 cojo las mismas tripas, pero se lavan, están limpias,
están con sal, pero esas apestan. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo moderno. Y yo juego los dos tiempos. Entonces, yo me traslado primero, tengo una tripa que voy a trenzar con la gasa, el elemento gasa, que siempre es como queriendo sanar. Y hago una trenza, con mi boca comienzo a atar, ¿cierto? Y paso, con esa misma trenza empiezo a saltar. Cuando yo salto, esa tripa, esa piel, pega contra el pavimento y eso suena como un latigazo, eso suena ¡pa! ¡Pa! Y es muy fuerte y salpica sangre. Yo me salpico mi vestido, salpico a la gente, salpico las paredes. Y en esa yo entro a las famosas tripas y otra vez juega el elemento tiempo. Ahí el elemento tiempo es fundamental y empiezo a enredarme, ¿cierto? Manejando con las manecillas del reloj, voy girando hasta que formo un solo cuerpo. Existe una obra de Andrés Caicedo llamada La piel de otro héroe. Bueno, Andrés Caicedo, caleño, como yo, que perteneció a Ciudad Solar, joven, intelectual. Y hay una como, yo siento como un vínculo con algunas obras que yo realizaba, por ejemplo, el de Sesquilé, que propongo el parto como obra de arte, es ese cuerpo que está saliendo de mí como artista que soy, creadora de obra de arte, y ese ser es en sí la obra, la esencia. La piel del héroe, por ejemplo, en el caso de Sesquilé, es la piel del héroe que está por venir. Tengo una obra que realicé en la Galería Prometeo de Ida y Pacini en Milán, y la obra se llama Extractivismo. Es un nuevo sistema económico que está ahora impulsando y es muy, muy actual, que es la extracción de una manera de megaproyectos de los recursos naturales. Y está creando, no solamente destruyendo la parte ecológica, sino que está creando violencia, está creando muerte, está creando desapariciones, está desplazando a la gente nativa. En el caso de extractivismo, es mi cuerpo que está sufriendo en ese instante la succión de las sanguijuelas. Pero en realidad no es mi cuerpo, es el planeta Tierra, es la madre Tierra. Nosotros somos, todos somos naturales y por tanto estamos integrados. La piel del héroe de extractivismo es del martirio. La piel del héroe de conciencia dopada es la piel del cuerpo colectivo. Tiene que ver con la alienación, tiene que ver con la paranoia, tiene que ver cómo nos planifican a nosotros la mente, cómo nos conducen a nosotros psicológicamente a cómo tenemos que pensar. Cuando uno toma conciencia es que estás sentada en la tierra, tienes los pies en la tierra. Estás aquí, pero no estás presente, estás ido. Siempre ha existido a través de los medios de comunicación en todas las sociedades, cómo van conduciendo a la sociedad, creándole miedos, paranoias, y a través de eso un paso más al odio. Entonces siempre hay una preocupación por la parte psicológica, cómo los estamentos de poder
que otra vez a través de los medios de comunicación van creándonos a nosotros de repeticiones de palabras, repeticiones de noticias, volviendo mentiras en verdades. Y entonces me dio una preocupación de manejo psicológico de masas. Entonces empecé a hacer la investigación y encontré, por ejemplo, las noticias, varias noticias de tanto de la televisión como la radio, cómo se repetían ciertas palabras. Y a repetición de tantas palabras, eso va creando, se va quedando en el subconsciente y va condicionando a la persona, al ser humano, de que esa palabra cambia el significado y tiene una connotación diferente a lo que es en sí. Entonces, doy un ejemplo. Immigrants. Todo el mundo sabemos que es immigrant, una palabra aparentemente normal, positiva, pero en los últimos, digamos, en las últimas décadas o en los últimos años, immigrant tiene ahorita una connotación muy negativa. Entonces, cuando se oye immigrants, todo el mundo, o sea, la gente que ya ha estado condicionada a estar escuchando constantemente esa palabra, pues reacciona y va a pensar, nos van a robar, los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, los inmigrantes van a venir a invadir, los inmigrantes son malos. Entonces, de ahí surge la investigación, voy seleccionando palabras. Además, incluyo, se saca de los medios de comunicación de personas, por ejemplo, Ronald Reagan. Ahí ustedes escuchan la voz y lo pueden identificar, él dice Social IMSS. Donald Trump dice immigrants. Economic. European International Union. International War Monetary Fund. Immigrants. Al Qaeda. Brexit. Fukushima. KKK. Panama Papers. Orlando. ISIS. Monsanto. 9/11. LGBT. International Monetary Socialism. Fund. Muslim. Algunos sí son de algunos locutores y presentadores de televisión, pero otros sí son de personajes que están en el poder. En Conciencia Dopada me interesa trabajar las fobias. La gente se está llenando de pánicos y nos están infundiendo esos miedos que van quedando en el subconsciente. Por eso en la obra Conciencia Dopada aparece todas esas palabras acompañado de un sonido que es en baja frecuencia y donde envuelve el ambiente creando tensión, creando ansiedad. Muslim. Iran. El uso de las benditas y la gasa también se vuelve una constante en toda la obra mía, el performance, por el mismo elemento que decía al principio de sanación, posibilidad de sanar, y en Conciencia Dopada vuelvo y la utilizo. En la instalación de Conciencia Dopada, por ejemplo, está el alambre de púa, que es un espiral, y de por sí el alambre de púa es un símbolo de represión. Se utiliza en las cárceles para que no se escapen el preso, se utiliza en las casas para que no entre el ladrón, se utiliza en las guerras, en las trincheras. Entonces, es un elemento agresivo, pero yo la forro con la gasa. También tengo el elemento cura, la curita, la bendita, que va en los hilos que voy a atar dentro de la espiral que está en mi vestido. Siempre pienso lo que el día de mañana va a ser algo mejor, es la esperanza, y si uno no tiene eso en el fondo, pues
es mejor no vivir. Entonces, he resistido es porque siempre creo en la esperanza. En el caso de Conciencia Dopada, yo soy el colectivo, yo soy la sociedad, la que estamos siendo afectadas psicológicamente, que nos están alienando. Entonces, es la manera de cómo se va liberando. Cuando yo subo, por ejemplo, el alambre de púa y voy liberando el traje, el vestido, y quedo solamente con mi piel desnuda, que es la esencia, que es la conciencia, que queda limpia, la conciencia de una sociedad, de una comunidad, la humanidad. El arte, el performance, me permite enfrentarme al mundo de una manera poética. El arte para mí es una manera de poder yo canalizar todo lo que hay en mi interior. Pasa a ser a otro concepto de estética, que siempre se había dicho estética como algo bello. Aquí lo que hace es transgredir y cambiar esos conceptos tradicionales de estética. Acá se maneja a través de lo que es la instalación, los sonidos, la ambientación que se crea, el público, todo eso va integrado, y lo como yo me relaciono como cuerpo objeto del arte con esos elementos que están en el entorno. Todo lo que he experimentado lo he podido canalizar a través del arte. También lo he canalizado a través del cuerpo, a través del performance. Y el performance me ha servido a mí de alguna manera de poder expresar esa impotencia en la cual yo siempre me he sentido a raíz de toda esa violencia o todas esas injusticias, todo el caos que está pasando en el mundo.